A esta hora se lleva a cabo la Convención Pentecostal Unida de Colombia, que es en el Coliseo del Pueblo, en Cali, que reúne a miles de personas. Allí está Jefferson Bolívar. Cuéntenos cómo avanza este evento religioso, por favor. Mónica, televidentes, muy buenas tardes. 1:08 p.m. Pues mire, la convención llamada Permanece en su Gloria, pues reúne a toda la comunidad pentecostal de Cali y el Valle del Cauca en Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Una serie de actividades con presentaciones artísticas y, por supuesto, adoración a Cristo y homenaje a Jesús. Justamente nos encontramos con uno de las personas, con uno de los invitados especiales en esta convención. Bienvenido a Telepacífico Noticias, el pastor Anilio Moreno. Él es gerente de la convención pentecostal y quiero preguntarle sobre los detalles de los invitados internacionales que van a tener acá en el Coliseo del Pueblo. Dios les bendiga, un saludo para todos. Bueno, le habla el pastor Julio César Galvi, yo soy el supervisor del distrito. Y los predicadores que tenemos invitados es el vicepresidente de la Junta Nacional en Costa Rica, del país de Costa Rica, el pastor Gustavo Bedoya, el presidente de la IPUC, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, nuestro hermano Héctor Campuzano, el director de la FOSU, Fundación Obra Social Unida, el hermano Fernando Sierra, y también tendremos a nuestro pastor Henry Arango, Gerson Mendoza. Ellos estarán predicando la palabra del Señor. Y estaremos pues gozándonos en la presencia del Señor Jesucristo. Muchas gracias por estar con nosotros en Telepacífico Noticias. Y también hay algo especial, porque en enero habrá la cumbre mundial, los días 4, 5 y 6 de la unidad, el cual invitan a 45 países en este lugar, en la capital del Valle del Cauca. Información desde el sur de Cali, Jefferson Bolívar, Telepacífico Noticias, la región todos los días.